Bueno, buenas noches, vamos a comenzar. Signo de exclamación abierta. Roxas Ponce acaba de hacer cheer con un beats. Buenas noches. Gracias por ese beat, Roxas Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Aquí ya terminando los santuarios de aquí de Tears of the Kingdom. Y después voy a ver lo de las raíces. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí? No deberías haber puesto un pie en esta isla. Según los rumores, aquí se encuentra la guarida de los piratas que atacaron la aldea Onaona. Si te soy sincero, nada me gustaría más que largarme y volver a casa. Pero la patrulla exterminadora me ha encomendado la misión de encontrar la mentada guarida. Por lo que puedo descubrir, en la isla hay tres campamentos de monstruos. Sospecho que la guardia está en otro lugar distinto. Quisiera encontrarla, pero con esos campamentos no hay manera. Me cortan el paso y así no puedo explorar la isla. Quiero rastrear la isla entera cuanto antes, pero esos campamentos de monstruos no me lo ponen fácil. Estaba mirando aquí, estaba el Twitch y te encontré aquí, ahorita. Oh, qué bien. Sí, nada más quedan 6 santuarios. Hola. Ataca. Pégale. Arriba. Vida, sí, pues ya no nos faltan 6 santuarios. Son 2 corazones más que me faltan.
ha venido bien. Ay. No se cayó. Me quedan la mitad de los monstruos, parece. Están los que quedan. Thanks for stopping by. ¿Y aquí qué falta? Todo eso. Está lloviendo. Si sí, así pasa. Matado poco más de la mitad de los monstruos de aquí, de este, de esta fuerte. ¿Dónde están los demás? Mata la máscara. Los veo, a lo mejor así me ven y empiezan a atacar. Oops. Es que tumbé.
Se faltaba. Ya está uno. Ahí se me metió, pero well, weapons are more durable here, but not by themselves, because I make them. I combine them with other materials that make them much more durable. Así que viene una luna roja. Tener que volver a matarlos todos. Qué móvil, vas a aventar esta cosa. Y ahora que ataque a sus compañeros. Ya los maté. Tal vez se habrán regenerado por la, por el puesto. Así. Thank you.
Soy yo de repente en la isla de Reino, un silencio total. Espera, no me digas que te hiciste cargo de los campamentos de los monstruos, los tres. Pero qué valiente, tu ayuda es inestimable. Oye, por cierto, en tu ausencia había un barco pirata que regresaba a la isla. Rodeó la isla y cuando llegó al otro lado se esfumó como por arte de magia. ¿Quién sabe dónde se metió? A lo mejor los piratas tienen una guarida secreta en algún punto de la isla. Si eso es cierto, el deber de la patrulla exterminadora no se limita a localizarlo. No, señor. También tenemos que liquidar a los monstruos. Lo malo es que todo indica que hay bastantes enemigos y me da miedo verme solo en peligro. No sé qué hacer. Huyo con el rabo entre las piernas o intento dar con la guarida y vencer a los piratas. Thank you.
Queda uno. Así que queda. Ahí. Thank you.
Gracias. ¿Qué tal, Poco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, aquí con Final Fantasy VII Rebirth, es la segunda parte. Esta y quedan cinco. Uno es este de aquí. ¿Cómo llego? Okay. Okay, la segunda parte, un cinco para instalar. Son muy grandes los juegos ahora. Ese cubo gigante en el cielo es a donde quiero llegar. Diego, otra pregunta. Esa isla de allá tendrá relevancia. Ah, mira, hay unos. Unas piedras como para subir o para ascender ahí. Vamos a probar. Esto es lo que necesitaba.
No se rompe antes de llegar. Pero las baterías, pues es lo de menos. Tengo yo manera de recargar mi cinturón de baterías. Además que no se vaya a romper esto. Sí, llegamos. Valor para saltar. A ver, alterada. De este lado hay lava. De este lado. Esto no funciona. ¿Ves? Tiene algo diferente este. Y mira, acá hay otro. De ruedas rápidas. Todos son iguales. Son iguales todos. Ah.
Más constructos.
Sí. Vamos a intentarlo. Sacan otro. ¿Qué es? Para obtener algún tesoro. En este laberinto se hace secundar para tu sabiduría. Adelante, activa las cuatro terminales que guardan ocultas en el interior. Eso después lo voy a hacer. Entonces, al no ver flotando sobre el mar de acá, escuchaste de nuevo esa voz tan misteriosa. Esta vez quiere que activen las cuatro terminales que están ocultas en el interior del laberinto. Falta pegar eso. Falta informar. Ups. Thank you.
por tu expresión deduzco que ha ocurrido algo, ¿me equivoco? ¿Cómo? Que hay una cueva al otro lado de la isla y es ahí donde habían anclado su barco. Dices que acabaste con todos los piratas. No puedo creerlo. Eres como un patrullero exterminador. Como miembro de la patrulla me dejaste en evidencia, pero al menos gracias a ti puedo respirar Oh. tranquilo. Esto no puede quedarse. Permíteme que te dé algo como muestra de mi gratitud. Al fin y al cabo te jugaste el pellejo por ayudarme. Acepta esto, por favor. Yay, cuerno fino de centaleón azul. Eso es bueno. Para mejorar las armas. Seguro que no esperaba recibir algo tan valioso, ¿eh? Es un objeto que me encontré de casualidad en una expedición previa con la patrulla exterminadora. Lo consideraba mi talismán de la buena suerte, pero tengo la sensación de que tú podrías aprovecharlo más que yo. Bueno, me toca ponerme a redactar un informe sobre todo lo ocurrido en la isla. En cuanto lo tenga listo, al fin podré regresar a casa. He vivido, me ha servido para darme cuenta de que debo despabilarme. Me has enseñado una valiosa lección. Dejaré de ser un cobarde y trataré de estar a la altura de la patrulla como tú. Estaré en deuda contigo eternamente. Espero que volvamos a vernos algún día. Esto completamos ya dos. Con esto completamos un corazón. Y ya nada más quedan cuatro santuarios. Falta uno. Y cuatro santuarios. Y esos cuatro santuarios son 1, 2, 3, 4. Está el fusil. Tres, perfecto.
está una cola. Es un drop raro. Vamos a utilizar el fosilio 3. La chanilla. Que te llama solo para no las descifrar porque no sé. Primer día de la investigación. Tauro interpretó lo que estaba escrito en el grabado y parece haber descifrado lo que decía. Cuando el anillo dracónico despierte de su letargo en las profundidades del laberinto, la hazaña será recompensada. Como Tauro partió a estudiar otras ruinas, no me queda más remedio que terminar esta investigación por mi cuenta. Iré marcando el camino con bellotas y frutos de árbol para no perderme. Haciendo frío. Segundo día de la investigación. Hasta ahora no he logrado encontrar nada en ninguno de los otros pasajes. Ahora solo me queda uno, así que tiene que ser este sí o sí. De todos modos, ya se hizo muy tarde, así que intentaré pasar la noche aquí si consigo descansar con emoción. Aquí. Acá. Es por aquí. Vamos a hacer aquí. Aquí. Thank you.
Siguiente. Tercer día de la investigación. Por mucho que avance, el paisaje no cambia en lo absoluto. El aura marina lo contamina todo, despojándome de energía vital en cuanto me descuido. Lucho con todas mis fuerzas para no abandonarlo todo y volver a casa corriendo. Pasaré la noche aquí. Me pregunto si me quedarán suficientes bellotas para marcar el camino. Está insinuando que la siguiente parte del camino no va a tener marcas. Esto me está llevando al centro. Okay. Está marcado. Vida para resistir el fuego. Ah, se me olvidó recargarlo. Cuarto día de la investigación.
Tremendo descubrimiento. Un poco más adelante encontré unas ruinas de la civilización Zonan. Me alegra no haber seguido el instinto y regresado a casa. Mi destino era encontrarlas. Lo que me frustra ahora es que no acabo de comprender estas ruinas. Son tan extrañas. Será mejor que regrese e informe cuanto antes de mi descubrimiento. ¿Prepa? Sí. Nada más faltan tres. Señor de los jabalíes, a ti que has atravesado el laberinto de la superficie, otra puerta se te abre. Visita la zona norte del laberinto celeste. ¿Esto? ¿Dónde sub? Ahora falta. Del norte y sur, pero del cielo. Está para allá. Al igual que el otro, seguramente. En vehículos.
para llegar allá. Es que se apaga. Esto es un engaño. Una luz encendida, dos y otras apagadas. Y me dieron arco y flechas. Y me dieron frutos ígneos. Ya está. Nada más quedan dos santuarios.
Hacer una parada estratégica con el hada, una de las grandes hadas. A ver, esta. Aquí se va a abrir. Laberinto celeste se pondrá a prueba tu sabiduría. Adelante, activa las cuatro terminales que te aguardan ocultas en el interior. A ver que el otro ese también lo voy a hacer después. Ahora. Acá. Este necesito, ok, necesito 10. A reforzar este. Quiero verificar. Protege la obra maligna. Gran colmillo de Anodonte. Y para esto es gran colmillo de Anuronte oscuro. Las uñas de Anuronte no deben ser problema. Faltan cuatro. De cuatro más, no, pues serían siete de gran colmillo de Anoronte oscuro y tres gran colmillo de Anoronte para dejarlo en tres estrellas. Y cuatro uñas de Anoronte más. A donde vamos ahora, hace mucho frío. Al laberinto de allá.
No está haciendo tanto frío. Alas. No sé, vamos a estar haciendo fuego, me supongo. Primer día de investigación. Ya sabemos qué significa el texto en idioma Sonnan que figura en el grabado. Cuando el anillo dracónico despierta de su letargo en las profundidades del laberinto, la hazaña será recompensada. Por eso me dijeron, Tauro fue quien lo descifró antes de partir a investigar unas nuevas ruinas. Eso supone una oportunidad de oro para mí. Me llevaré el mérito de todo lo que descubra en lo sucesivo. Al fin podré resolver el gran misterio de la civilización Zonan y sin ayuda de nadie. Bueno, casi. En fin, he recolectado una buena cantidad de piñones y lianos para ir marcando el camino y evitar perderme. Voy a hacer algo. Esto. Rubí. Lo aviento aquí. Ahora. Voy a ponerle esto. De hecho, no. Ah, qué okay. No importa. Está bien, ese mismo. Está bien. Automáticamente me funde esto. Bueno, tengo equipado el escudo. Hernán. Ese lado. La que se va a romper, para que se rompa. Espada maestra todavía no, la espada maestra es contra el enemigo ese que sale después. Ahí está, gana un fantasma. ¿Dónde está?
¿Listo? Conmigo. Tirar este. Aquí ya no está haciendo frío. Segundo día de la investigación. Inicié este viaje con mucho entusiasmo, pero por ahora no he encontrado nada de nada y es un frío espantoso. Ya que los Sonnen se tomaron la molestia de dejar una inscripción, podían haber dejado también alguna pista o algo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará ahí el grabado que está en la entrada a la construcción? Aunque tengo la sensación de que no lo había visto antes de la catástrofe, igual me falla la memoria, quién sabe. Eso y thank you.
No hace frío. Vamos a aprovechar. Y se me olvidó de nuevo recargarla. Obviamente no me quitaron nada. Es el día de la investigación. Después de tener que soportar un frío criminal y con el susto aún en el cuerpo por el aura maligna, al fin he llegado. Esta ruta lleva al centro de las ruinas y parece haber un rastro que de luces que guían hacia el interior. Apuesto lo que sea que ahí está la recompensa de la que habla el grabado. No me queda casi nada para hacer un descubrimiento de proporciones épicas. Sé que puedo lograrlo. Se queda ahí. Parte de la investigación. Al fin encontré una reliquia de la civilización Soren. Qué alegría, aunque la verdad es que la emoción me duró muy poco. La he tocado, golpeado, hasta la he gritado, pero se niega a reaccionar. Ya no sé qué más probar y de tanto pensar el frío empieza a calarme los huesos. Será mejor que me largue de este sitio e informen lo que he averiguado. Thank you.
Les falta un santuario nada más. Hola, Chin-chan, ¿cómo estás? Bienvenido. Caca dorada. Esperaría que aquí esté el medio de transporte para llegar allá. Aunque con eso no es suficiente para quitar el frío. Necesito tomarle foto a la inscripción que hay ahí. Una vez aprovechando que la tengo a la altura accesible. Si está escrita en idioma antiguo y te resulta imposible descifrarlo.
Según yo era eso de que tenía que tomarle foto. Esto. Este es. Me faltan 11. Entonces este ya lo había tomado. Este. Hay una turbina. ¿Ves? Y si siempre se hace algo después de manera adecuada, no alcanza a subir. Ahí está.
Últimos un pollo. Velocidad de caída. Había falta. ¿Viene? Pues aquí viene y tengo que pegarle en este más. Ahí. Terminé todos los santuarios. Este es el último orbe luminoso que te concede su luz. Acude al templo del tiempo, ahí obtendrás algo valioso.
Epa. Me dijeron que acudes a este laberinto celeste. El anillo dracónico que duerme en el corazón del laberinto de la superficie aguarda a quien lo haga despertar. Ah, es que tenía que despertarlo primero ese. ¿Y era este? El señor de los búhos, ¿a ti que has atravesado el laberinto de la superficie? Otra puerta se te abre. Visita la zona oeste del laberinto celeste. La silla me va a dejar y se va a abrir. Este laberinto celeste se pondrá a prueba tu sabiduría. Adelante, activa las cuatro terminales que aguardan ocultas en el interior. Y eso va a ser después. Todavía no. Entonces al templo del tiempo, vamos. Ahí está. Que se ha dado fuego. Okay.
De que esta se... Pensé que se iba a invertir eso también. Creo que ha superado desafíos de los antorchas y ha recibido órdenes luminosas. Acá me da de 4 a 3, ok, no es normal. Por eso tengo el máximo de corazones ya. Y a ver, este cofre es nuevo. Espíritu del héroe ancestral. Atuendo que alberga el espíritu de un héroe que, según las leyendas, una vez salvó a Hyrule. Al asumir su forma, su aura te envuelve y altera tu aspecto. A ver si se puede mejorar o no. No, sí, sí se puede mejorar. Necesito muchas vísceras de Hinox. Entonces, ¿qué queda pendiente? Las raíces y los tesoros. Necesito acabar la misión de los laberintos para poder acceder a esos. Thank you.
Bueno. Viendo la hora que es, vamos a vamos a irnos de raid con DJ Hikari. Está a punto de empezar. Es hora del programa Chismecitos de Japón. Preparando ese raid. Red se está cargando. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión y nos vemos la próxima. Vámonos con DJ Hikari.